Hola a todos, bienvenidos a CEO Emprendedores. Hoy vamos con otro capítulo, otro episodio de Crónica Negra. No sé de qué va. Son un par de casos que no he mirado. O sea que la sorpresa será mutua cuando lo escuchemos juntos. Pero antes de empezar, os quería comentar que, bueno, el canal está teniendo mucha acogida, estamos haciendo secciones nuevas, hay inteligencia artificial, está mi sección de misterios, sección Bauza, y otros muchos vídeos que vamos subiendo, va subiendo Oscar, muy chulos de la criminoteca. Y para que este canal siga subiendo, necesitamos vuestra ayuda. Dar me gusta, suscribiros si no lo estáis, compartir el episodio. Porque todo esto hace que podamos seguir creciendo y ir metiendo cosas nuevas, cosas chulas a este canal de YouTube, que es como una familia. Así es como yo lo siento. Y nada, espero que os guste este episodio de Crónica Negra. Y ya sin más dilación, vamos a darle al play a ver qué nos cuentan. La Crónica Negra. Vaya voz. Cuando acabó con sus labores en la granja a las 9:30 de la noche, el ganadero Joseph Cowell paseó hasta la valla que separaba su propiedad del carril de tierra. Allí, apoyado, descansó unos segundos. De pronto, sus ojos se fijaron en un bulto tirado en el suelo. Estaba a lo lejos. Al acercarse a indagar, descubrió horrorizado que se trataba del cadáver de una joven. Tenía lesiones en la cabeza y gravilla incrustada en el rostro. A su lado había una bicicleta, por lo que las primeras hipótesis apuntaron a un accidente. Que un coche le hubiera hecho perder el control y cayera al suelo con fuerza, falleciendo por el golpe y por la pérdida de sangre. Pero la realidad era muy diferente. Aquella misma noche, el doctor Williams encontró un agujero de bala en el ojo izquierdo y otro en la parte superior de la cabeza. Aquel sábado, 5 de julio de 1919, quedó claro que las autoridades no buscaban a un conductor imprudente, sino al asesino de Annabel Wright. Esta noche abrimos un expediente que reúne algunos de los crímenes sin resolver más populares de la historia. Todos ellos ocurridos en el Reino Unido. Crímenes en los que a día de hoy sigue sin conocerse la identidad del asesino. Te contaré, entre otros, el caso de Evelyn Foster, una joven que apareció moribunda el 6 de enero de 1931. Después de que un desconocido la agrediera y prendiera fuego a su coche con ella dentro. Aunque pudo dar algunos detalles del agresor, no fueron suficientes para que las autoridades lograran dar con él. Evelyn, antes de morir aquella misma noche, por los golpes y el fuego, se giró hacia su madre y dijo: "Me han matado". Y en ese instante falleció.
Si la semana pasada abordamos los casos de dos mujeres asesinas, hoy vamos a conocer la otra cara de la moneda. Esta noche descubriremos historias en las que las víctimas mortales fueron mujeres, pero, sobre todo, en las que jamás se conoció al agresor. Aquellos asesinatos, a pesar del tiempo que ha pasado, quedaron impunes, convirtiéndose alguno de ellos en mitos del ámbito de la criminología. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Si te parece, vamos a iniciar el viaje con la misteriosa historia de Evelyn Foster. Cuéntame, cuando hablamos de Evelyn Foster, ¿de quién estamos hablando? Y sobre todo, por favor, destácame una fecha, el 6 de enero del año 1931. Evelyn nació en Inglaterra el 20 de noviembre de 1901 y, siendo ya una mujer de 29 años, comenzó a trabajar en la empresa de alquiler de coches de su padre. Además, ella misma era quien conducía los vehículos. El 6 de enero del año 1931, Evelyn realizó varios desplazamientos de clientes a Rochester, a Elishow, aunque le faltaba todavía un último trabajo. Es destacable el hecho de, o te refieres al traslado de algún cliente. Sí, al traslado, efectivamente. Ella, cuando llegó a su casa a eso de las 7 de la tarde, le dijo a su madre que había conocido a un hombre que había llegado a Elishow en un tranvía y que le había pedido que lo trasladara un poquito más tarde a un municipio cercano a Newcastle, donde al parecer pensaba tomar un autobús hacia su casa. Por lo que contó Evelyn, se trataba de un señor de aspecto elegante, así que nada le hizo desconfiar de él y aceptó el trabajo. José Manuel, ¿cómo transcurrió ese viaje? Evelyn recogió al desconocido en las inmediaciones del hotel Percy Arms y desde allí comenzaron el viaje hacia el sur. Cuando ya estaban encarando la recta final de ese viaje, el hombre comenzó a realizar comentarios inapropiados, incluso proponiéndole a la chica tener sexo. Como ella se negó, él le dio un puñetazo en el ojo y se apoderó del volante, conduciéndolo hasta un paraje a las afueras conocido como Wolf's Night. Cuando detuvo el vehículo, el desconocido comenzó a golpear a Evelyn con saña. Luego arrojó sobre ella un líquido inflamable y le prendió fuego. Mientras sentía cómo se quemaba, escuchó el ruido de un coche que se alejaba y una especie de silbido. Luchando por sobrevivir, Evelyn logró salir del automóvil en llamas y apagó el fuego que le envolvía rozándose con el suelo. Se quedó tendida entre los matorrales. El calor, la deshidratación, le produjo una enorme sed. Pero estaba tan agotada y herida que apenas pudo moverse y tuvo que contentarse con mojarse los labios con los tallos que conservaban la humedad del frío de aquella época del año. Es evidente que a Evelyn la encontraron. ¿Cuándo logran rescatarla? Fue algo después. De hecho, ella tuvo que pasar un buen rato en aquella situación espantosa. Tenemos que imaginarlo. Enormes quemaduras, llagas por todo el cuerpo. Y casualmente la encontraron dos empleados de la empresa de su padre, Cecil Johnston, conductor, y Tommy Rutherford, cobrador de autobuses. Ambos estaban realizando el último traslado hacia Otterburg y en el último tramo, con el autobús ya vacío, se fijaron en esa lengua de fuego que resultó ser un coche en llamas. Se adentraron por aquel carril hasta descubrir el vehículo incendiado y rápidamente se dieron cuenta de que era un automóvil de la empresa para la que trabajaba. Por tanto, encontraron el automóvil, pero ¿encontraron también a Evelyn? Sí, ella estaba desvanecida sobre el suelo helado, todavía tenía un hálito de vida. Rápidamente la subieron al autobús, por supuesto con mucho cuidado, para trasladarla a un centro de salud. Evelyn, por el camino, gemía en sueños, diciendo en varias ocasiones, ese hombre malvado. El doctor McEnrag la atendió en presencia de su madre, el inspector de policía Andrew Ferguson y el sargento Robert Shack. Y la muchacha contó con dificultad lo que le había ocurrido. La verdad es que no le era fácil hablar y había momentos en los que pronunciaba frases inconexas, pero después de un interrogatorio largo lograron saber qué era lo que le había ocurrido. Por tanto, la interrogan a pesar del estado en el que estaba.
Eva, bueno, de todo lo que cuenta, ¿qué cosas serían destacables? Por ejemplo, explicó que su agresor era un hombre de baja estatura, moreno, que aquel día llevaba un abrigo oscuro y un sombrero, y según Evelyn, tenía un acento del norte y no paraba de fumar. Al parecer, en la conversación que mantuvieron hasta que se inició la agresión, el desconocido dijo que había iniciado su viaje en Jedburgh y que pretendía llegar a Pottenham. Tras contar todo aquello, Evelyn se giró hacia su madre, dijo, «Me han matado», y murió. La investigación policial fue un absoluto fracaso, empezando porque los agentes no transcribieron la declaración de la víctima, sino que la resumieron, y se perdieron buena parte de los detalles. La policía de aquellos municipios era muy inexperta en esta clase de delitos. Lo que parecía un caso de fácil resolución se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza. Cuando los agentes acudieron a la zona en la que ardió el vehículo de Evelyn, recogieron pistas sin tener en cuenta la posición sobre la escena del crimen y las manipularon de tal manera que fue imposible encontrar después las huellas del agresor. Hasta los periodistas descubrieron objetos en la zona que a la policía se les había pasado por alto. José Manuel, ¿hubo algo que hicieran bien, que se tomaran en serio? Bueno, parece que sí se tomaron en serio al menos el interrogatorio de gente del entorno que pudiera dar con algún tipo de pista sobre el agresor. Así que los agentes se entrevistaron con varios vecinos, ya no solamente de Wolseneich, sino también de Jedburgh, pero nadie pudo dar ningún dato que condujera a ese misterioso personaje. Y tampoco sirvió que los medios de comunicación se hicieran eco de la descripción del desconocido. Nadie parecía saber nada de él. ¿Me hablas de la descripción del desconocido? Conocido, pero era muy vaga, ¿no? Que si moreno, que si bajito, que si sombrero de hongo. Claro, eso era un auténtico problema, porque el detalle más destacado era que el agresor, precisamente, portaba un sombrero de hongo. Pero es que eso era habitual entre los hombres de la Inglaterra de aquellos años. Es más, hubo tanta histeria popular por lo ocurrido que muy pocos caballeros se atrevieron a salir a la calle con sombrero por miedo a ser señalados como el asesino de Evelyn. O sea, un desastre. Hay algo que no termino de entender en esta historia. El suceso ocurre en Inglaterra. Hablamos de una policía de un pueblo desacostumbrada a este tipo de sucesos. ¿Cómo es posible que no se hiciera cargo Scotland Yard? Pues es una buena pregunta, pero lo que nadie sabía por aquel entonces es que no se cuenta con Scotland Yard, porque en realidad los agentes llegaron a dudar del testimonio de la fallecida. O sea, llegaron a creer que la muerte no se trataba de un asesinato. Y eso provocó que la investigación terminara siendo incluso más laxa que hasta entonces. Por eso la historia se fue diluyendo. Al principio la gente tenía miedo ante la existencia de un posible asesino suelto. La gente no salía a la calle, pero cuando los medios de comunicación dejaron de hablar del caso, el asunto fue cayendo en el olvido. La policía local, queriendo cerrar un caso que había sido un auténtico fiasco, y a pesar de que Evelyn no tenía deudas y acumulaba una importante suma de dinero en el banco, barajó la hipótesis de que ella misma hubiera prendido fuego al coche. De esa forma, fingiría además una agresión para así cobrar la póliza de seguros. Según los agentes, un descuido le provocó las quemaduras que la conducirían a la muerte. Aquella tesis no tenía ni pies ni cabeza. Según el forense que estudió la distribución de las heridas, la única posibilidad de que aquella teoría fuera cierta era que Evelyn fuera una suicida y no una estafadora. Pero los agentes se aferraron en el hecho de que, en el informe de la autopsia, apenas se hacía referencia a ningún golpe, sin tener en cuenta que los rastros podrían haber desaparecido bajo las enormes quemaduras. Naturalmente hubo un proceso judicial. ¿Cuál fue el resultado de este proceso judicial que intentó arrojar luz sobre lo ocurrido en este pequeño pueblo? Pues es curioso, pero a pesar de los esfuerzos de la justicia, como hemos visto, por oscurecer el testimonio de la fallecida, el jurado emitió un veredicto de asesinato premeditado por persona desconocida. Y eso provocó que el capitán Fullarton James se dejara entrevistar en el Daily Express, despotricando contra Evelyn y asegurando que el agresor en realidad no existía. Al leer aquello, uno de los miembros del jurado dijo: hemos estado en la mejor posición para juzgar el caso adecuadamente. Hemos analizado todas las pruebas, hora tras hora, y desde luego conocíamos las excelentes cualidades de la pobre muchacha.
aquellas desafortunadas declaraciones del capitán no tuvieron ninguna repercusión legal. Bueno, el padre de Evelyn es cierto que escribió una queja al Parlamento, al Ministerio del Interior, pero en realidad la cosa no fue a más y el capitán Fullarton no recibió ningún tipo de reprimenda. Bien, por tanto, tenemos una investigación mal hecha, un capitán desafortunado en sus declaraciones. Pero se llegó a sospechar de un siniestro personaje, ¿verdad? Sí, hay personas que sospecharon de Ernest Brown. Estamos hablando de un mozo de cuadra que fue detenido por matar a su patrón en septiembre del año 33 e incluso intentar quemar el cuerpo. Aparte del aspecto pirómano de su crimen, podríamos decir así, el hombre tenía un porte elegante y usaba un sombrero de hongo. Además, por las fechas de la muerte de Evelyn, él podría haber andado por la zona. Llegados a este punto, paramos en el gabinete de la psicóloga Ángela Wall. Querida Ángela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Quería preguntarte, a pesar de que no sabemos la identidad del asesino, ¿qué puedes contarnos sobre el presunto perfil del presunto asesino de Evelyn? Sí, mira, es complicado descifrar con cierta fiabilidad el perfil psicológico de un asesino del que no se conocen apenas datos. Aunque bueno, también es verdad que a través de los pequeños detalles que va dejando su rastro, pues podemos hilar un tejido significativo y consistente. Veamos. No sabemos quién fue ni cómo era el asesino, pero lo que sí sabemos es que trató de matar a Evelyn de forma voluntaria y consciente. El hombre, en un momento dado del trayecto, pues quiso mantener relaciones sexuales con Evelyn. Esta demanda pudo haber sido premeditada o no, lo cual pues nos apuntaría más a un perfil manipulador o a uno más impulsivo y espontáneo. También podemos ver que se sintió rechazado y profundamente ofendido, por lo que defendió su supuesta hombría con unos cuantos puñetazos que desplazaron a la chica del volante que tomó el criminal. Y bueno, llegados a este punto, se abrirían dos hipótesis principales posibles a la hora de dibujar la mente del asesino. Por un lado, si el asesino fuera ciertamente impulsivo, emocionalmente volátil y estuviera gravemente afectado por la sensación de rechazo experimentada, si se hubiera dejado llevar por la ira de estos sentimientos de vergüenza y de inadecuación, pues podría haber cometido el crimen por puro descontrol o incluso por miedo a las represalias de una futura denuncia por parte de la muchacha. Entonces estaríamos delante de un neurótico que ha perdido los papeles. Simplemente pues una falta de control de impulsos y de gestión de la ira o del miedo. Por otro lado, si el hombre, tras la negativa de la víctima, hubiera decidido asesinarla como castigo a su ofensa, es decir, viéndola como merecedora de una muerte lenta y dolorosa por no ser digna de la oferta que él le había hecho, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de un psicópata capaz de pegarle fuego al coche con ella dentro, con la pura intención de someterla y de hacer su justicia. Esta hipótesis también tengo que decir que cobra fuerza en el sentido de que resulta especialmente cruel la manera elegida por el asesino para liquidar a la joven, ya que incluso un pirómano, que no puede contener la compulsividad de quemar cosas, viendo el sufrimiento ajeno, difícilmente se marcharía sin mirar atrás. Lo contrario de lo que haría pues un frío y estéril psicópata emocional. Querida doctora Ángela, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Avanzamos en la historia. Ernest Brown, aquel misterioso personaje que fue condenado a muerte por asesinar a su patrón, pronunció unas extrañas palabras en el patíbulo y dijo: tuve que quemar. Pero el verdugo, haciendo su trabajo, le quitó la vida. ¿A qué se refería Ernest con aquellas palabras? ¿Al asesinato de su patrón? ¿O tal vez al de Evelyn Foster? Bueno, me he quedado de piedra escuchando la historia. Y es que la policía decía que había sido ella para cobrar no sé qué, que a lo mejor era un suicida, para no sé cuántos. ¿Cómo te van a quemar a ti misma dentro de un coche y van a salir buscando ayuda? ¿Te quedas dentro? No, digo yo.
Y la policía, dale. El jurado, que no, que alguien la ha matado. Y la policía, que no. Que no me creo a la víctima. Y esto, por desgracia, ha ocurrido en muchos casos. Muchos casos donde la policía, pues, no sé por qué razón, le da la culpa a la víctima. A lo mejor preconocían al asesino. A lo mejor, quién sabe si era algún policía. O es que no tenían absolutamente nada y tenían que dar una versión, una hipótesis. Un caso espectacular, el de Evelyn Foster. Una chica que está claro que alguien no la mató. No se fue sola con un coche de su empresa, de su tienda, en la que trabajaba. Y se quemó y después salió pidiendo ayuda. Y nunca se ha encontrado a este asesino, que seguramente no fue Evelyn la única víctima que tuvo. Pero seguimos con los casos. Casos ocurridos en Inglaterra, como ha dicho al principio, y que ha empezado fuerte. A ver este segundo caso, cómo sigue o cómo nos sorprende. La muerte de Evelyn es un crimen aún sin resolver. Lamentablemente, historias de este tipo no son tan aisladas. Son muchos los asesinatos sin respuesta que llenan las páginas criminológicas en las últimas décadas. De entre ellas, destaca el siguiente caso. Ocurrió en nuestro país. Se trata del triple asesinato de la familia Barrio dos Ramos, en Burgos, ocurrido en la madrugada del 7 de junio de 2004. La periodista Patricia López, autora de obras como El rastro del asesino, El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver, me habló de los entresijos de esa historia. Vamos a hacer memoria. Hablamos de una familia bien posicionada económicamente, digo, formada por Salvador y Julia y sus hijos Rodrigo y Álvaro. La madrugada del crimen, en la que Rodrigo, por tanto uno de los hijos, se encontraba durmiendo en un internado, ocurrió la tragedia. ¿Qué encontraron los agentes? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues encontraron una escena del crimen que impresionó a veteranos agentes de policías con muchas décadas a sus espaldas resolviendo asesinatos. Y era un hall de una puerta completamente limpio, y al abrir la puerta, todas las paredes, el suelo, las habitaciones llenas de sangre, del rastro que había dejado el asesino con las armas, dos armas que utilizó, y a un niño de 11 años apuñalado brutalmente con casi una veintena de puñaladas, a una mujer también en un lado de la cama muerta también apuñalada, y a un padre de familia, el señor Barrio, en la cocina degollado, y que hizo todo lo posible por su rastro de sangre, se pudo saber que hizo todo lo posible por parar al asesino, pero que el asesino pudo con él. Rodrigo, el hijo superviviente, apuntó a un primo como posible sospechoso y también al jefe de estudios del propio internado. ¿Había base para creer que estaban implicados en los asesinatos? No, el sospechoso para la policía, el sospechoso que se detuvo incluido, era el propio hijo mayor de la familia, de 16 años. Uno de los indicios era que tanto odio contra esas víctimas solo podía responder a un ataque personal, a alguien que guardaba una rabia especial. Los investigadores a día de hoy siguen pensando, aunque a Rodrigo la justicia le puso en libertad, que cuanto más se cerraba el círculo de la investigación sobre Rodrigo, más lo ampliaba a él y encontraba nuevos sospechosos. Pues bien, este jefe de estudios, ¿no?, sacerdote del internado, bien su primo, bien incluso un amigo suyo al que había recurrido en un momento dado, siempre tenía un sospechoso a mano, Rodrigo Barrio, para aportar a la policía pistas que les desencaminaran de ese círculo. Patricia, ¿la familia Barrios tenía enemigos? Porque parece que Salvador, el padre, había llegado a ser alcalde de un pueblo que recibía amenazas en algún momento. ¿Había enemigos? ¿Tenían enemigos? A ver, Salvador Barrio era un hombre del campo, trabajador, su familia vivía en Burgos y él vivía en su pueblo de La Bureba, solamente iba los días de semana para estar junto con la familia, trabajaba de sol a sombra,
y era el alcalde de una pedanía, o sea, tampoco era un alcalde, ¿sabes?, de una gran ciudad, sino de una pedanía de Burgos donde había los típicos problemas de tierras, de lindes y demás, pero una de las cosas que ya había una persona que luego fue detenida por el asesinato de otra mujer anciana de ese pueblo, ¿no?, y que en estos momentos cumple pena de prisión, con los que las familias habían tenido problemas y que escribió unas pintadas en su tumba, ¿no?, que decían hijo de puta y como que bien muerto estás, ¿no? Pero precisamente es que ese perfil no encajaba nada con la escena del crimen de la familia Barrio, porque esta era una persona impulsiva que podía haber cogido al señor Barrio en cualquier momento durante las horas y horas y horas que trabajaba en el campo, y para matarle no tenía ninguna necesidad de desplazarse hasta la ciudad y hacer un crimen tan limpio que el asesino solamente dejó una huella de una zapatilla en la casa. Por lo tanto, bueno, pues aunque también se investigó a este sospechoso, que se le conocía como el Rambo de la Bureba, una persona con desequilibrio mental, bueno, parece que no la limpieza, digamos, a la hora de ocultar rastros en la casa de Burgos Ciudad no coincidía con ese perfil. Uh-huh. En esta historia hay detalles que hacen pensar que la persona que cometió el triple asesinato era alguien muy cercano a la familia. Parece ser que accedió a la vivienda como si tuviera llave, se conocía la distribución de la casa. Y todo esto, me imagino, es lo que lleva un par de años después a la detención de el hijo superviviente, de Rodrigo, el que estaba en el internado. ¿Había evidencias en su contra? A ver, a priori, la única evidencia que había en contra de... La única pista que había de un sospechoso era una huella de una zapatilla que había dejado tanto en la parte de arriba de la azotea del edificio como en una puerta donde dio una patada para donde se escondió el niño pequeño para abrir esa puerta y sacarle de debajo de la cama, arrastrarle y matarle, que coincidían, ¿no? Y resulta que es que esa zapatilla coincidía también con el número de zapatilla que utilizaba Rodrigo Barrio. ¿Qué es lo que le destaca a los investigadores? Que la persona que comete el asesinato, de primero, no fuerza la puerta, consigue que se levante el señor Barrio a abrir la puerta. Segundo, escapa por algún sitio que no es la puerta principal. Debería, si fuera un escapar lleno de sangre, pero no hay ni una sola gota en el descansillo de la casa. Entonces, ¿qué indicio cuentan los investigadores, aunque los jueces ciertamente no lo vieron? La persona se cambió con ropa que había dentro de la casa. Sabía que lo que necesitaba ya estaba dentro de la casa para cambiarse de ropa y no dejar ninguna huella. Uh-huh. Sin embargo, Patri, Rodrigo no fue condenado, pero hace apenas un par de años se puso el punto de mira sobre un vecino, Ángel Ruiz, acusado de otro asesinato y alguien que parece que odiaba a esa familia. ¿En qué quedó este asunto? Este es el señor que te he dicho yo, el Rambo de la Bureba. Ah, el que estaba un poco desequilibrado. Sí, que está desequilibrado, que fue se cumplió prisión por el asesinato de otra vecina de la Bureba, de una señora mayor, pero a la cual atropelló delante de todo el mundo en plena Bureba. Por eso, aunque la Guardia Civil ha intentado buscar la relación entre este asesino, ¿no?, condenado y el asesinato de la familia Barrio, no hay pruebas suficientes. El modus operandi del asesino no cuadra con el que la policía presupone que mató a los Barrios. Oye, ¿y esa huella de la que me hablas no fue suficiente? No, porque las zapatillas nunca aparecieron. Ya. ¿Sabes? El asesino, digamos, que tuvo que ir con una ropa a la casa, matar a la familia y cambiarse de ropa. O ir con un mono, ¿no? Algo que hiciera que no dejara, ¿no?, que no le salpicara la sangre para poder salir limpio. Pero claro, las zapatillas es que las tuvo que cambiar. Y solamente las puedes cambiar si sabes que dentro de esa casa vas a encontrar unas zapatillas de tu talla. Claro, claro. Patricia, yo sé que nuestro trabajo no consiste en hacer lucubraciones, simplemente narramos los hechos, contamos las cosas. ¿Tú personalmente sospechas de alguien? A ver, no es que sospeche, es que hace dos años, de la misma manera que se detiene Ángel Ruiz, también hay una serie de juicios. Rodrigo Barrio se va a vivir con la familia de su madre a Galicia, ¿no?, que era de donde eran ellos, y bueno, la tía con la que vive y esa familia está destrozada, no solamente por la muerte de su hermana, de Julia Barrio, y de su sobrino y su cuñado, sino porque sospechan de que ha sido su otro sobrino el que se ha quedado con la herencia de los Barrios, más de 1 millón de euros, quien fue el verdadero asesino. De hecho, hay una de las tías que dice
que bueno, que en un momento como que se lo confiesa, ¿no? Aunque luego cambia la versión y demás, y ha habido juicios entre la familia de Julia y la, o sea, de la madre y el y Rodrigo. Comprendo. Barrio. ¿La investigación quién la llevó? ¿La Guardia Civil? No, la investigación la lleva la Policía Nacional en un primer momento. La Guardia Civil lo que lleva es años después el asesinato de la anciana, y entonces, como es en el mismo pueblo, digamos que aquí hay dos tesis. La tesis de la Guardia Civil, y es que el Ángel que mató a la anciana mató también a la familia Barrio, y la tesis de la policía, que fue Rodrigo Barrio quien mató a toda su familia, incluido a su hermano. Sí. ¿Qué pasó? Que la juez de, el juez, digamos, de instrucción normal, ordenó la detención de Barrio, pero como los hechos de Rodrigo, como los hechos se habían presuntamente habían sido cometidos cuando él era menor, se llevó a un juzgado de instrucción de menores, y el juzgado de menores fue el que le dejó en libertad. Entonces el caso está sin resolver en el juzgado de instrucción normal y es culpado por un juzgado de menores. Patricia López, recuerdo, autora de obras como El rastro del asesino, El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver. Como siempre, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Y gracias a vosotros, porque remover los crímenes sin resolver da esperanza a las familias para que algún día se resuelvan. ¿Qué van a añadir? Creen que era una persona, la exculpan. Hay otro en la zona que sí que ha matado a una persona, a una mujer, y después ha intentado atropellar a otra, y dicen que no hay pruebas que sea él. Curioso que en una misma zona tan pequeña haya un asesino y no haya matado a los demás. Es verdad que el modus operandi, como dicen, es distinto, y que se hizo con mucha pulcritud. Y a veces me pregunto, en estos pueblos, en estos lugares un poco aislados, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién odia a quién, y que nadie hable, también es extraño, ¿eh? Que nadie sepa quién ha sido, aunque tenga una mínima sospecha, también es raro. Por eso es un caso que añadieron muy acertadamente en este episodio, porque en un caso sin resolver, toda una familia, y no se sabe aún quién ha sido. Decían el hijo, decían este, digamos, loco, que andaba por ahí, que a veces mataba a alguien, o intentaba matar a alguien. No lo ha sabido nunca, y yo creo que ya se quedará en el olvido. Espero que no, pero es curioso que en una pedanía, en un pueblo pequeño, en un lugar tan pequeño, nadie sepa nada. Abrimos el siguiente expediente de esta noche. Seguimos en el Reino Unido. En esta ocasión para adentrarnos en el que ha sido catalogado como el asesinato más misterioso del siglo XX. José Manuel, vamos a empezar conociendo a la protagonista, la que será después la víctima, Annabel Wright. Annabel nació en Leicester el 14 de julio de 1897. De adolescente trabajó como sirvienta, aunque finalmente terminó logrando un empleo en una fábrica de neumáticos. Vamos a viajar al sábado 5 de julio de 1919. Aquel día nuestra protagonista, que tenía por entonces 21 años, tenía turno de noche en la fábrica, pero quiso aprovechar la tarde para salir a pasear en bicicleta por la zona de Upper Road, donde vivía su tío. Era las 6:30 de la tarde cuando se detuvo cerca del desvío de Great Streatham para echarle una ojeada a una de las ruedas, que parecía algo suelta. Y en ese momento aparece un misterioso personaje. Apareció efectivamente cuando Annabel estaba mirando la rueda. Hablamos de un hombre que iba montado en otra bicicleta, pero no una bicicleta cualquiera, una bicicleta de color verde. Tenía el pelo canoso, iba sin afeitar,
composición robusta, vestido de traje, o sea, llevaba corbata y gabardina, y al ver a la chica se detuvo, se bajó de la bicicleta y le preguntó con una voz alta, pero muy aguda, si necesitaba ayuda. Anabel le preguntó si tenía una llave, pero él dijo que no, así que el hombre le aconsejó que llevara la bicicleta en la mano hasta su destino en Gaulby. Y él mismo fue a su lado dándole conversación, aunque parecía desconocer el nombre del municipio al que se dirigía. Al llegar a la casa de su tío George, Anabel se despidió de aquel desconocido y se adentró en la finca. El desconocido, que había contemplado la escena, le preguntó por su acompañante. Ella le dijo que no lo conocía y que habían tenido un encuentro fortuito. Aún así, algo inquieta, le dijo a su tío que esperaba que, a su regreso a casa, el hombre ya no estuviera cerca. El resto de la tarde estuvieron tomando té, aunque algo después se unirían otros miembros de la familia, como la prima de Anabel, que iba acompañada de su marido. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando Anabel se dispuso a regresar a Leicester? Casualmente, justo cuando la joven salió al porche acompañada de sus familiares, se encontró con el desconocido, que parecía estar paseando por la zona. Al verla, se dirigió a ella y dijo además con una expresión que sorprendió a todos por la familiaridad con la que fue pronunciada: «Has tardado mucho, Ana». En ese momento se ofreció a mirar la rueda de la chica de nuevo, acompañado de una llave que se había agenciado, y mientras apretaba la tuerca, el marido de la prima de Anabel conversó con él de forma animada sobre el mundo de las bicicletas. Cuando finalmente la joven se dispuso a regresar a Leicester, este desconocido dijo que también se dirigía hacia allí y se ofreció a acompañarla. En ese momento se fueron juntos. La desgracia saldría a la luz algo más tarde de la mano de un granjero de la zona, ¿no, José Manuel? Se trataba del granjero Joseph Cowell, que estaba paseando por su granja de Little Streatham, a muy poca distancia de Gaulby. Al llegar a la empalizada que separaba su propiedad del carril de tierra, más o menos a las 9:30 de la noche, descubrió a lo lejos un cuerpo tirado en el suelo. Se acercó, vio que era una chica que tenía el rostro cubierto de sangre y a cuyo lado descansaba una bicicleta. Aunque el cuerpo todavía mantenía algo de calor, había fallecido. Eso nos indica que la muerte tuvo que ser reciente. Y dejando un peón vigilando el cadáver, Joseph fue rápidamente a dar aviso a las autoridades. Cuando llegaron los agentes que estudiaron el cuerpo a primera vista, ¿qué conclusión llegaron? El cadáver de Anabel presentaba lesiones en la cabeza, tenía gravilla incrustada en todo el rostro, y bueno, parece a simple vista que había fallecido por el golpe y por la hemorragia, por lo que se entendió a priori que había sido atropellada. Hay que recordar que por aquel entonces había muy pocos vehículos a motor por esas carreteras, pero los pocos que circulaban estaban muy mal vistos porque, además de asustar a los animales, eran un peligro para los ciclistas. Así que debido a las magulladuras que la chica tenía, la conclusión fue que seguramente un coche hizo que perdiera el control de la bicicleta y que su cabeza chocara fuertemente contra el suelo. Aquella misma noche, tras la llegada del agente Alfred Hall a la escena del supuesto accidente, el cuerpo de Anabel fue trasladado al interior de una vivienda cercana. El motivo era que el doctor Williams lo estudiara en profundidad. La sorpresa fue mayúscula. Tras limpiar toda la sangre del rostro, encontraron un agujero de bala en el ojo izquierdo. Después, encontraron otra marca de disparo en la parte superior de la cabeza, medio oculta por el pelo. Finalmente, el agente Hall encontró un cartucho vacío de bala hundido en la tierra. Ahora ya no buscaban a un conductor imprudente. Buscaban a un asesino. ¿Qué pasos dieron los agentes cuando el tío de nuestra protagonista, de Anabel, les informó de la presencia de un misterioso personaje montado en una bicicleta de color verde? Lo primero fue hacer un retrato robot del desconocido y se difundieron públicamente en una nota todos esos datos pidiendo la ayuda ciudadana para dar con él. Se ofrecían datos físicos como el hecho de que era un hombre de aproximadamente 35 o 40 años, que era robusto, como antes decíamos, con voz aguda, pero también datos de la bicicleta, que por supuesto al ser verde era muy poco habitual. Y se supo quién era el propietario de esa bicicleta verde.
¿Podemos revelar ya la identidad de aquel ciclista? Pues sí, aquel ciclista era Ronald Lyke, un ingeniero de 34 años que aún estaba convaleciente de los bombardeos que se habían producido durante la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente él era el hombre que había acompañado a Anabel de vuelta a casa. Cuando leyó en los diarios los datos que se ofrecían sobre el presunto asesino, rápidamente se deshizo de la bicicleta, de una funda de pistola y de algunos cartuchos. Meses después, hablamos de febrero del año 1920, aquella bicicleta quedó enganchada en el remolque de una barcaza que navegaba por un canal de Leicester. Cuando la subieron a bordo y vieron que era precisamente de color verde, contactaron rápidamente con la policía. ¿Y cómo llegaron a saber quién era el dueño de esta bicicleta de color verde? Pues lo llegaron a saber gracias a unas marcas secretas que la compañía EBSA grababa en las bicicletas que fabricaba, porque Ronald había borrado la matrícula, pero como te digo, gracias a una marca oculta dentro del manillar, lograron saber que el dueño había sido un tal R. Lyke, que la había comprado además en mayo de 1910. Además, la policía entendió que si este hombre había tirado al río la bicicleta y se había preocupado por borrar la matrícula, estaba claro que se trataba del asesino de Anabel. Los agentes acudieron a la vivienda que Ronald Knight compartía con su madre. Ella les dijo que su hijo era profesor en una escuela de Leicester High y que en aquel preciso momento estaba dando clases. La policía se desplazó inmediatamente hasta aquel pueblo y Ronald fue interrogado, aunque negó ser dueño de la bicicleta verde y de haber coincidido con Anabel. Pero todas las pruebas estaban en su contra. Fue detenido y conducido a comisaría acusado de asesinato. José Manuel, ¿qué ocurrió durante el juicio contra Ronald Wright? Pues ya lo adelantabas, Adolfo, casi todo estaba en su contra, aunque su abogado Marshall Hall intentó demostrar que las balas del revólver al que pertenecía la funda encontrada no eran iguales a las que habían matado a Anabel. El propio Ronald aseguró varias veces que hacía años que no tenía revólver porque lo había devuelto cuando le dieron de baja en el ejército. Leyendo los papeles del juicio, el sumario, él siguió manteniendo que no había conocido a Anabel y que la bicicleta no era suya. Al principio sí, pero al final su abogado le hizo ver que era inútil el negar las evidencias, así que le animó a que dijera la verdad en ese aspecto. Y así fue como Ronald cambia la versión, reconoció que la bicicleta le pertenecía y que efectivamente había conocido a Anabel. Eso sí, negó haberla matado. Su abogado Marshall pretendió convencer al jurado de que la muchacha había muerto bajo el disparo del rifle de algún cazador. De hecho, pudo contar con la opinión del armero Henry Clark, que dictaminó que, efectivamente, aquellas balas que habían matado a Anabel podían proceder del rifle de un cazador y no de un revólver. ¿Y qué contó Ronald sobre su viaje con Anabel? Él contó que habían realizado juntos una parte del trayecto, pero que luego se habían despedido en un cruce de caminos. Además, dijo que cuando se dio cuenta de que los periódicos hablaban de él, no se presentó ante las autoridades porque estaba muy preocupado por si lo culpaban de un crimen que no había cometido. Su testimonio, incluso su manera de ofrecerlo, provocaron una impresión muy favorable en la sala. Cuando en un momento del juicio su abogado le preguntó el motivo por el que había esperado a Anabel hasta su marcha de la finca de su tío y si habían acordado verse después, Ronald dijo: bueno, no exactamente con esas palabras, pero cuando ella dijo que iba a visitar a unos familiares y que estaría solamente 10 minutos o un cuarto de hora, yo lo interpreté como una sugerencia para que la esperara y volviéramos juntos. Ronald Light siguió declarando, aunque algunas de sus palabras parecieron ir contra él, como cuando contó que la guerra lo había desequilibrado y que los médicos le habían diagnosticado un trauma por el que incluso se sometió durante un tiempo a tratamiento psiquiátrico. Luego siguió hablando y contó lo siguiente. Yo era artillero y había estado en las trincheras desde 1915 hasta 1918 cuando fui enviado a casa como un hombre destrozado. Conservé la funda y las municiones porque estaban en una bolsa atada a mi camilla cuando me sacaron del frente. El ejército se quedó con mi revólver de reglamento. Cuando Anabel fue asesinada, vi en los periódicos del día siguiente que era la joven con quien yo había estado poco antes de su muerte. Sabía que la policía quería interrogarme. De nuevo fui un cobarde. No dije a nadie lo que sabía. Me libré de todo lo que podía relacionarme con ella porque tenía miedo. Nunca decidí de forma deliberada no presentarme. Continué dudando y por fin
Lo dejé correr y no hice nada de nada. Después de 3 horas de deliberación, el jurado volvió a la sala con un veredicto de absolución. Ronald Light, de cara a la justicia, era inocente. Bueno. Por tanto, oficialmente, el asesinato de Annabelle se convertía en un misterio. Ronald Light se marchó a vivir al condado de Kent, donde se casó. Murió en el año 1975, a los 89 años. Hasta el final de sus días, negó su implicación en la muerte de la joven Annabelle Wright, convirtiendo aquel enigmático asesinato en un crimen. Abrimos la sala de vistas. Y allí, al fondo, erecto, su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Adolfo. Y a pesar de la hora que es, el juez no se relaja ni un minuto. No, yo siempre estoy de guardia. Juez, a la vista del caso de Annabelle, ¿cuándo se considera probado un hecho? Pues bueno, pues a pesar de lo que hemos escuchado, que parece indicar que el asesino de Annabelle fue pues Ronald Light, pero para emitir un veredicto de culpabilidad se necesita algo más. Es sabido por todos que no puede haber una condena si falta una adecuada actividad probatoria de cargo. Esto es, actividad probatoria que debe realizarse con todas las garantías constitucionales y lo que implica, entre otras cosas, que las pruebas anticipadas traídas a la fase del juicio pues deben tener sometidas a contradicción y no pueden tener ninguna contradicción. Igualmente se conoce que, Adolfo, que todas las actividades probatorias de cargo pueden sustentarse no solo en pruebas directas, sino también en pruebas indirectas. Esto es, las pruebas de presunciones, lo que hemos escuchado anteriormente. En tantas ocasiones hemos manifestado que los tribunales han de ser las pruebas calificadas suficientes, razonables, etcétera. La jurisprudencia viene señalando como requisitos que deben de estar presentes en todos los indicios para no vulnerar la presunción de inocencia, que sean pruebas de carácter plural, esto es, no solamente una o dos, sino varias, que tengan una naturaleza inequívocamente acusatoria, el que sean consistentes y que resulten acreditadas mediante pruebas directas. En base a ellos, creo que el tribunal que enjuició a Ronald Light pues emitió su veredicto completamente ajustado a derecho, ya que ninguna de las pruebas del caso fueron directas. La bicicleta, las armas, etcétera, no son nada más que sospechas, con mucho indicio, pero no pruebas, y que tal cual los indicios para que puedan incriminar y culpabilizar deben ser contundentes y concomitantes, conduciendo de forma lógica y racional a considerar acreditada la intervención del acusado en concepto de autor en el hecho enjuiciado. Es un lío, pero, Adolfo, en definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas. Los tribunales solo pueden avalar un modelo racional de conocimiento y valoración, y como tales, basadas en percepciones no íntimas, sino simplemente en la verdad con el resultado objetivo. ¿Qué te quieres que te diga? Parecía verdad que el señor Light iba a ser culpable, pero el derecho es el derecho. Señoría, una pregunta. Cuando se dice que un indicio es concomitante, ¿exactamente qué queremos decir? Concomitante tiene que ser exactamente con el mismo tiempo que el hecho que lo hayan descubierto. Correcto. Esto es, la bicicleta verde, el arma con que no era igual con las vainas. Tiene que ser exactamente en el mismo tiempo, concomitantes como en el hecho. Puede ser, pero no fueron. Juez, como siempre, gracias y muy buenas noches. Gracias, Adolfo. Maestro, un abrazo. Bueno, es verdad que este caso es increíble. Yo lo primero que he pensado es, ¿por qué te vas con
una persona que no conoces, que encima dice que no es de por ahí porque no sabía absolutamente nada, parecía que iba como perdido, te espera y te vas con él otra vez. Cuando está tu familia, está tu tío, está gente ahí que te podía haber acompañado perfectamente. Porque te vas con alguien que no conoces. Eso es lo primero. Yo es que creo que a veces nos la jugamos. A veces nos la jugamos. Yo no me iría con alguien que no conozco por unos caminos de campo de por ahí. Así como si nada. Y encima que el tío era un poco rarito, parecía un poco rarito. Y no se conocía la zona. Porque si dices, mira, soy de este pueblo de aquí y tal, dices, bueno, hay un poco una conexión superficial. O a lo mejor te he visto por el pueblo o tal, pues mira. Pero si no lo conoces de nada, no sé por qué razón te volverá a ir con él. Y después la policía, caso aparte, el tema de las policías en esas épocas, ¿eh? No, se habrá le habrá atropellado un coche, casi no hay. Un coche de los que casi no hay, que a lo mejor pasan 3 al año. A lo mejor le habrá atropellado un coche. Claro, se ha caído y se ha dado justamente con la cabeza en la gravilla. Tema aparte, el de la policía. Menos mal que ha cambiado mucho el tema de la policía, ¿eh? Pero antes, yo creo que antes, si eres un poquito listo, podías cargarte a alguien y nada, nadie se enteraba. Nadie te buscaba y salías impune en el 98% de ocasiones. Te era la policía, ¿eh? Y al final, pues claro, es lo que dice el juez. Puedes estar en el mismo sitio. Te pueden haber visto testigos. Puedes tener la misma bicicleta. El mismo color. Pero si no hay más pruebas que demuestren que tú has matado a esa persona, es que no hay nada que hacer. Sí, has estado con ella en la zona. Perfecto. Pero claro, si no hay un arma, no hay alguien que te haya visto pegándola, no has confesado. Es que claro, seguramente era este tío. Seguramente. 100%. Pero claro, como nadie lo vio que la mataba, a lo mejor la empujó de la bici. O a lo mejor le dio con la cabeza. Pero en esa época y con esa policía, pues este tío salió impune. Vamos con el último caso, a ver qué nos depara esta crónica negra de hoy. Otro crimen sin resolver. Vamos a abrir ahora un caso que se ha convertido en el crimen sin resolver más misterioso de Gran Bretaña. La víctima fue Josephine Baxall. José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre ella? Josephine nació en Execk, en Inglaterra, en el año 35, y en el 74, estando ya casada, la economía familiar comenzó a ir mal y ella intentó buscar trabajo por medio de esos típicos anuncios clasificados. Al no encontrar ninguno que le pareciera interesante, ella misma puso un anuncio. Mujer de menos de 40 años busca empleo esporádico. Dispone de medio de transporte propio. Cualquier clase de trabajo. Experiencia anterior en la banca. Sabe escribir a máquina. Parece que Josephine no se dio cuenta de que un anuncio redactado de esta manera podría malinterpretarse, ¿no? Efectivamente, porque por aquel entonces había mujeres que ejercían la prostitución de manera discreta y que por medio de anuncios de este tipo eran capaces de vender su cuerpo por dinero esquivando la ley. Nada más lejos de lo que pretendía Josephine, que era una mujer casada con 3 hijos y muy religiosa. Bueno, aclarado este asunto, ¿obtuvo respuesta a este anuncio? Pues sí, pocos días después, además. La llama un señor desde un teléfono público, le ofrece un trabajo como modelo de productos de belleza, pero fíjate, fue todo muy extraño, porque el hombre concertó una cita con ella en la localidad de Witham, pero no apareció.
Al día siguiente la llamó disculpándose, cerró otro encuentro, pero tampoco apareció. Dos semanas después volvió a sonar el teléfono, también desde un teléfono público, y el mismo hombre quiso cerrar con ella una cita, en este caso en la casa de la propia Josephine. Y a la tercera fue a la vencida, apareció en esta ocasión este misterioso caballero. Pues sí, apareció, llegó con su cámara de fotos y le hizo a Josephine diferentes fotografías en el jardín de casa y además en presencia del marido. Ese mismo día, algo más tarde, el esposo de Josephine le dijo a su mujer que no se ilusionara, que él estaba seguro de que aquel trabajo acabaría en nada, e incluso tarde, según se supo tras el estudio forense, la mujer estuvo comiendo en un restaurante chino. José Manuel, ¿cuál fue el desenlace de este encuentro? La mujer no regresó a casa, estuvo desaparecida durante 3 días, hasta que el 1 de noviembre, un operario de teléfonos encontró su cadáver dentro de una zanja en una zona a las afueras de Witam. Sus manos estaban atadas con una cuerda y su cuello también. Josephine había muerto por confiar en un hombre que resultó ser un criminal sin escrúpulos, un hombre al que la policía no pudo identificar a pesar de que dedicaron mucho tiempo y mucho empeño en hacer las indagaciones. Fíjate, durante el primer año, 40 detectives estuvieron a pie de calle tratando de dar con alguna pista y llegaron a interrogar a cerca de 20.000 personas. Un oficial que trabajó en el caso se expresó de esta manera. Todos sabemos lo que suele significar la frase cualquier clase de trabajo. Lo irónico y trágico del caso es que cualquier clase de insinuación de ese género no podía estar más lejos de la verdad. La señora Baxal era una mujer temerosa de Dios y, sencillamente, no se le habría ocurrido nunca esta clase de interpretación de su anuncio. Parece más que probable que su propia inocencia, raro atributo en estos días, y su edad, pudo llevarla trágicamente a constituirse en víctima de un asesinato. Aunque el superintendente jefe de la policía británica dijo que alguien, en algún lugar, debía conocer al asesino, el criminal no dejó ningún rastro. Nunca se supo cuál fue el móvil del asesinato. Y aquel misterio alimentó a las malas lenguas que llegaron a pensar que Josephine no era tan inocente como se creía y que en realidad se había estado prostituyendo y que su asesino era su cliente o incluso su amante. Pero la mayoría de los investigadores pensaron que nada de eso era cierto. Que Josephine había sido asesinada por un hombre malvado que se había aprovechado de su candidez. A día de hoy, ese crimen, como los expedientes de esta noche, siguen siendo un caso sin resolver. Querido José Manuel Frías, 3 expedientes esta noche, 3 casos sin resolver.
Pues sí, la verdad es que ha sido interesantísimo y hemos conocido historias que todavía siguen abiertas, en cierto modo. Eso sigue siendo un enigma dentro del ámbito de la criminología. Gracias, nos encontramos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bueno, este caso es curioso porque si fuera un asesino, si fuera un asesino que quiere matar en ese momento, pues queda con esta mujer y la mata en ese momento. Estuvo dos o tres veces sin ir a la cita, ojo. Eso es extraño, eso es un modus operandi extraño. Porque era el primer asesinato que hacía, que cometía. No sabía cómo hacerlo. La conocía. O tenía miedo de si lo pillaban. Pero se ve que, no sé, se obsesionó con esta mujer. O creía que era prostituta por el anuncio que puso. No sé, es un caso muy extraño. Es un caso muy... Tampoco hubo otras muertes en la zona que pudieran hacer pensar que hubiera un asesino en serie. Y como digo, era un caso muy extraño que yo, la verdad, no sé, no tengo explicación. Gracias a todos. Esto ha sido Crónica Negra. Nos vemos en el próximo episodio en CD Emprendedores. Gracias y hasta la próxima.